Doba King, Doba King, ya llegó aquí el King, porque no, quiere el rap, la perdió que me dormí, me fui a andar en bici y me cansé un chingo, así que hoy voy a recuperar el gameplay. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Skyrim. Me encanta que la de Skyrim y la de Katawa Shoujo son las fichas de entradas más épicas que tengo del canal. Katawa. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy no hay podcast? Bueno, si todo sale bien, hoy va a haber stream por partida doble. Estoy esperando que me confirme el chocolatero y otro amigo. Si quieren aventarse un rato en Discord. Pero en sí, más que nada es porque el tema que nos pidieron es un poquito pesado y la investigación es algo grande. Realmente, hoy estaba completamente saturado. ¿Qué onda, precioso? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Maximoth? ¿Cómo estás? Estaba explicando de que este juego debería haber salido ayer, pero me quedé dormido. Y hoy estuve a punto de pasar otra vez, pero traje mi cafecito. ¿Por qué? Porque adoro el café frío. Está bien, ya no te diré senpai. Pilgrim Sama. ¡Ah! Ok. ¿Qué tan cansado estaba ese día que realmente me quedé dormido plena partida? ¿O qué? ¿Cuál fue la última vez que grabé para que me aparezca que estoy hasta acá? ¿Qué chingado fue lo último que...? Bueno, al menos te despertaste. ¿Sí? ¿Qué jo...? ¡Ah! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Dude, what the fuck! Por aquí. Por aquí. ¡No me jodas! What the fuck? ¡Wah! O sea, ni siquiera sé en qué misión. ¿Qué coño? ¡Ni siquiera sé en qué misión estoy! O sea, aparezco, ya me están pegando una putiza. ¡Qué chingados! ¡Me acaban de hacer una...! Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. ¿Qué coño? Ya me voy. Okay.
Cambiemos de plan, cambiemos de plan. ¿Qué grito tengo? Fuerza implacable, ok. Me gusta, me quedo. Trago muy fuerte. Ok, necesito el tiempo suficiente para hacer esto. ¿Así? ¿Y esto? ¡Joder! Putazo. Qué bonita forma de salirse del mapa, ¿no? ¡Estoy muy alto! Joder, recuperar forma. Ay, puta alergia. Joder. Me confundí porque estoy pendejo. O sea, están demasiado fuertes hasta para mi modo vampírico. Toma. Recuperar forma.
magia, gritos, furro. Furro, da, furro quita. ¿Entiendes? Porque soy un gallita y eso nadie me lo quita. Esto solo te improvisa, Isa. ¿Qué ha sido eso? ¡Tu madre en tanga! ¿Qué onda? Para. ¿Dónde están? Tiene, es el peor arquero del mundo. Ok, olvídalo, no eres tan malo. Ok. ¿Qué pasa? Ah, ya vi. ¿What the? ¡No! ¡Solo vino! Cazó como pescado, güey. Qué verga, güey. Hoy sí me están apaleando muy feo, ¿eh? Uf. Ando bien poweroso, ¿eh? Ando bien poweroso. Perdona, no es mi culpa. Yo nunca tuve entrenamiento. ¿Podrías enseñarme, senpai? Discúlpalo, realmente no tiene mucha práctica en este tipo de cosas. Solo lo ha hecho de manera amateur y pues no puede hacer nada frente a un profesional como tú. ¿Entiendes? La neta ya no quiero volver a pasar esta parte, así que vamos a estar haciendo guardados rápidos. Mira qué rico se baña. Mira qué rico se baña. Uy. Vamos, come on. Vamos de regreso.
No mucho, la verdad. Me gusta mucho estar vivo. Uf. ¡Lo harás de todas formas! ¿Cuál es tu punto? Curación. ¡No! Uf. Okay, uno menos. ¿Sabes qué también podría ser? Magia. Poderes. No. Gritos. Aliento de fuego. Agarrarlos a los tres de jalón. Y quemármelos a los tres de un jalón. Ah, con que ahora tienes mejor puntería, cabrón. ¿Está? Ah, ahí. Dispara bien pinche rápido, ¿eh? No te muevas. No, porque si no me muevo, me dispara. Si me muero. Y pues la muerte no es tan bonita. Au. ¿Por qué más arqueros? Vamos a hacer una cosa. ¿Y por qué tiene tanta vida? ¿Estoy infraleveleado para esta parte? Hemos perdido. Retiraos. Mis huevos. Uf. ¿Qué? Oh, no.
¡Al agua! No lo necesito, solo necesito usar la técnica milenaria, huir como gallina. Pero no es necesario que me... La cosa no es tan mala como parece. Iba a contárselo todo a Mercer, en serio. Por favor, hará que me maten. Haz descuento, me les puedes decir. Muy bien. Se llama Canaria. Debí guardar cuando estaba ahí. O sea, no sabía que me iba a seguir bajando vida. Me lo imaginé, pero entré en pánico. Creo que no guardó lo que hice la última vez. ¿Hay alguien ahí? Yo en esto no me meto. Uy. No, sí, claro, de hecho. Pero... Dime, ¿realmente te daría la satisfacción que quieres en tu vida? O sea, el ganarme, el matarme, te va a dar ese título universitario que tanto... ¡No mames! Supongo que ahora tu casa, claro. ¿Necesitas algo? Cambio de planes. Si nada funciona. No era la forma en la que quería resolver este pedo, pero bueno. Confesión de Gulum Eil, factor de brillo dorado, Gansúa. Ok.
Encuentra otra fuente de información. Ok. Ya que eso no sirvió. Ay, la neta me da mucha hueva ahí hacer todo este rollo. Vamos a liberar a Ota. A Oda. Vamos a liberar a Oda. Para que siga siendo One Piece. Sí, es que de plano ya era como que ya, ya es mucho, ya es mucho, ya es mucho. Mal momento para perderte. What the fuck? ¿Sabes qué? No quiero pelear contigo, así que solo te mandaré a volar. Cáete al agua. Bueno. Tomato, tomato. Wow, tardaron un chingo en morirse. Vamos ya hasta el frente sin mirar atrás. Voy a cruzar tormentas, yo no me doy por vencido. Creo que voy por el lado incorrecto. La neta la estaba cagando muy feo, así que me voy. La neta yo sé que iré por aquí. Hola Puig, me voy a quedar... Me voy a quedar mucho, espero que la pases bien, aunque tengas que hacer stream hoy. Te quiero. ¡Igual te quiero, Genshiro! ¡Mua, besazo! Sí, de hecho, ahorita es como era un tema pesado. Ya se hicieron las negociaciones igual para lo del podcast. Esta semana, pues, pedí el día, esta semana de descanso para no tener que estar tan preocupado tanto por la escritura. Campero. Entonces, pues, decidí decir, oh, pues vamos a jugar el stream que no, que debía haber hecho ayer, pero que me quedé dormido. ¿No? Pero yo soy medio vampiro. ¿Qué pasa con el podcast? Ah, nada más que esta semana no se va a hacer. Eso es todo. Ya para la otra sin pedos. Y la otra semana sin pedos seguimos con el podcast. Con el podcast que nunca debió existir. Porque en Skyrim yo nunca debí existir. Porque no valgo madre. Y me matan un chingo. Y ya la cagué. La acabo de matar sin querer al güey que no tenía que matar. Joder. Pero es que se puso bélico conmigo. Yo no lo iba a atacar. El güey solo tenía que huir. Pero pues el güey se puso pesado. Y pues ya sabes, o sea... Uno no quiere pelear, pero pues acá se ponen pendejos. Bueno. Vamos para acá. Pero para acá no hay nada. Au.
Vamos, come on. Me estoy cayendo. Me lleva a la verga. ¿Dónde es la salida? Ah, para acá. No pushaba. Que no. Hostia, tío, que no estoy encontrando la salida. Ah, que... Jolines, que es por el otro lado, tío. En fin, ¿cómo te ha ido? Bien, bastante tranquilo, bastante bien. Más cansado probablemente porque he estado retomando el ejercicio. Entonces, por ende, traigo el cuerpo más cansado. He estado durmiendo un poquito más temprano. Pero... Verga, sí es pesado. De hecho, ahorita tengo que subir dos videos. Tengo que subir el de Skyrim porque antiguo que anoche me dormí, ya no subí ni madres. Y tengo que subir el podcast de la semana pasada. Vámonos así. No me digas que se bugueó. Bueno, tengo una idea de cómo escapar de aquí. Me sorprende que haya funcionado. Pero, pues qué bueno que funciona, porque eso quiere decir que ya nos podemos ir. Vámonos. ¿A dónde? A la puta. Vámonos. ¿A dónde? A la puta. Maldita sea. Esto no me resulta. Yo, la neta, me siento mal por lo de la otra vez, sino por una cagada que hice, que no voy a poder aprovechar comprarme dos juegos de Steam por eso. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo he visto varias ofertas, pero como tengo varios juegos que he querido jugar, que he querido poner, pero como no tenía la computadora, no había podido... Nada, en privado. Ok, me lo mandas por privado. Como no he podido poner acá, O sea, no he podido poder... O sea, no he terminado tanto las series. No he podido empezarlos, pero es como de que... Me tengo que poner bien al ras. Con lo que es Carrion, con lo que es... Bueno, ya estamos acá. Con lo que es Slime, con lo que es Hollow, con lo que... Bueno, Hollow es Hollow, o sea... Hollow es un muerto viviente en mi canal. Es un juego que me gusta mucho, pero como me pierdo un chingo. Es como de rato, ¿sabes? O sea, este viernes va a ser Evil Within, sin pedos. Banca Dragón. Quiero comprarme el Sonic Adventure 2 y el Sonic All-Stars Transform. ¡Oh, cool! ¿No son los que está jugando Sharinoko? Yo estoy que quiero jugar un Sonic. Pero hay varias cositas que quiero hacer primero. ¡Mi carne! Sharinoko está jugando el 1. Qué bien por ella, ¿eh? Que ya vi que está empezando igual con los gameplays. Y ya vi que hizo sus streams con cámara, ¿eh? Estuvimos tratando de convencerla de que fuera VTuber, pero no quiso. Están muy baratos algunos juegos de Sonic. Sí, es que mira, hay juegos que de hecho me han salido. Por ejemplo, me ha salido el Blasphemous, que siempre lo quise. Me salió el... Fuiste tú quien convenció al Jar para atrapar a aquel dragón en el bastión. Y sí. Prismir, ¿qué resultó? ¿Qué ocurre? ¿Dragones?
que se haga tu VTuber sería original una VTuber escaléctrica. ¡Se lo hemos dicho! Pero no quiere. O sea, pues bueno, ya es su canal, es su canal. Ahora el que pensamos hacer VTuber es al chocolatero barra la chocolatera, porque pues ya vieron en el podcast pasado que realmente el chocolatero es no binario. O sea, un día puede ser una chica, un día puede ser un chico. Los voy a ayudar en esto. Estaría cool. ¡Ah, mi carne! ¿Qué onda? Hola, Pink. ¿Qué onda, güey? ¿No quieres hablar conmigo? Bueno. Nadie puede dudar ya de que realmente eres sangre de dragón. Gracias. Y ahora me van a odiar por esto. Sí, será. Hostia, qué miedo de bitch. Voy a hablar con Shari. ¿Qué onda? Toda una historia. Abre la trampa. ¿Seguro? ¿Quieres soltar a ese dragón después de todo lo que costó atraparlo y meterlo ahí? Sí. Será tu funeral. Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro, que te ayude otro. Preparaos para abrir la trampa. Esto me parece una pésima idea. Descansa, doctor. Está bien chido. Hola, Bink. Hola, Pink. Paz Nut, Cinidein Rucias, Paz. Ey, ¿a dónde vas? Saran Hut. La tuya. Aguardo tus órdenes, tal y como prometí. ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Toba? Sí. Todo listo, llévame en Skuntal. Ockbrit Hood. Te lo advierto. Una vez que hayas surcado los cielos de Kaizal, tu envidia hacia los Dom no hará sino crecer. Ok. Amati. ¡Oh! Ocotín Stinselok. ¡Fuera muy alto y suéltate! Pues mientras cantes no puedes caer. ¡Cállate, por favor! ¡Me estás lastimando los oídos! ¡Nunca soy tu amo! ¡Oh, hemos llegado! Esto es todo lo lejos que puedo llevarte, Crif Bota Crif. Ok. Chatito por muerte. Ay, ya me estoy quedando sin pomo y eso es malo. Debí guardar. No me puedo. Sí, abre la trampa. ¿Seguro? ¿Quieres soltar a ese dragón? Sí. Será tu funeral. Cuando necesites volver a meterlo ahí dentro, que te ayude otro. Preparaos para abrir esta trampa. Yo estaba concentradísimo el otro güey y me sale con este güey. No, ya te había llevado. Sí, pero morí muy rápido. No guardaste la partida. ¡Soy estúpido! ¡Déjame! Dime.
Dime qué necesitas. Necesito tu opinión de algo, Puig. Dime qué necesitas, Jinchiro. ¿Cómo puedo ayudarte? Cuéntame. Toma, King. No me metí. Esto es todo lo lejos. Ok. Antes de cagarla, vamos a guardar. Voy a llevarte, Creed Bota Creed. Esperaré tu regreso o el de Alduin. Au. Ahora magia, desgarro de dragones. Uy, la cagué. Un 2 contra 1 solo vale si yo tengo la ventaja. ¿Al agua? Au, calculé mal. ¡Puede ser posible, maldita sea! ¿No creo que necesitas algo para pelear contra eso? Mira Discord. Ok, voy. Dame un segundo. Sí, pero... no sé qué hacer. Dame un segundo.
Me voy a mantener en movimiento constante, porque si no me va a ir de la chingada. Oye, ahorita checo Discord, déjame estar un poquito más libre de estos dragones. Okay. Magia. Me está pegando una santa paliza. Y creo que mi espada ni siquiera tiene ya este. Ay, qué asco. ¡Uy! ¡Ah, carajo! Me está paliciando muy feo. Objetos, armas, esta. Ahí está. Ahora, magia, gritos, desgarro de dragones. Vamos a ponerme la espada de hierro de abrazamiento. Ok, eso fue completamente mi culpa. Puede o no que no esté al nivel que necesito para estar en esta parte. Objetos, armas. Guardamos para no tener que volver a hacer esto otra vez. Magia, gritos, descarro de dragones. ¿Dónde está? No le di. Ah.
¡Loki! ¿Cómo estás? Esto es esencial. No le di. ¡Uy! Le di. Bueno, olvida el problema, ya lo solucioné. ¿Qué pasa, dragón? Sí, perdón, es que este puto dragón no me deja checar nada. ¡Oh, no! De hecho, creo que es un buen momento para ocupar los objetos. Baja de los cielos, porque aquí está el infierno. O sea, tengo estas para tirar para arriba, así que no te preocupes, dragón. Uy. ¿Qué me dio? ¡What the fuck! Uf.
Chatito. Fuck. Listo. No le di. Ok, vamos a la mitad. ¿Este dragón tiene vida eterna o qué? ¡No, pero tiene mucha vida! Y con eso lo que hago es que evito que... que salga volando. Yo no tengo flechas infinitas, pero sí tengo un chingo. ¿A dónde vas? ¡No! Espera. Objetos, armas. Listo, bien. Bien, 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 ya por fin. Puto dragón con vida casi infinita. La chingada, espada, abrazamiento y llamas. ¡Ah!
Listo, adiós a los Dragur. Me quedo tus flechas. Me quedo con tu oro. Listo, papá. ¡Qué huesos! ¡Ay, ya sé! De hecho, es un momento para cambiarme el grito por el... este. Y como el otro cayó en el mar... ok. Vamos a ir guardando de poquito en poquito porque la neta sí... sí estamos en una zona medio complicada. Por la que claramente no estoy listo. Pero ese es el reto. ¡No! 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 ¡Otro no! A regresar al grito. Desgarro de dragones. Porque al parecer estamos en la tierra de dragones. Aguante. Objeto. Tengo algo para recuperar un poco. Comida. Objetos. ¿Qué pergaminos tengo? Comida. Tengo nada. Tengo a Wander. Tengo estas. Claro, porque si no era suficiente... ya eso simplemente es ser mala persona. ¿Qué coño?
Pues no lo entiendo ni un poco, pero Wano, tú puedes. Ok, esto se supone que la tierra de los dragones. Tengo que vencer a estos dragones. Pero estos tienen el poder como que de revivir este tipo de criaturas. Y creo que como que quieren que yo salga ahí, pero ni de pedo. Rectilíneo. Escudo Falmer. ¡No! ¡Fuck! Ok, ¿dónde estoy? Ok, estoy antes del otro dragón. Ok. Ok, mientras esté aquí adentro voy a cambiarme a espada. Llamas para hacer daño y de gritos me voy a poner el aliento de fuego. Ok, pésima idea. ¡Vengan para acá, dragures! Es que no. ¡Qué poco le bajo! O sea, es que ni de chiste me va a enfrentar a estas cosas.
¿Qué? ¿Ya? ¿Ya no hay más dragures? ¡Puta madre! ¡Sigue habiendo más dragures! Magia, grito, desgarro de dragones. ¿Sabes qué es lo bonito de ser vampiro? Que soy inmune a tu puto hielo. Bueno, no inmune, pero... Si me das el tiempo suficiente para curarme... ¡Ay, no, 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 no! ¡También que íbamos, también que íbamos! Vamos a cambiar de grito. Grito... Es que me caen mal, me caen mal porque se van cuando... Guardo mi distancia contigo. Ahora. ¿Y mi amigo el dragón de hielo? Uy. ¡Joder!
magia, gritos, fuerza implacable. Me están costando más estas cosas que el... ¡Mira! ¡Mismo dragón! De hecho, ya llevo bastante rato, así que debería guardar acá. Vamos a ver qué pasa si cambio el aliento de fuego. Debería meterme curación. Ok, ya regresaste. Así que agarro esto. Magia, grito, desgarro de dragones. ¡No te vayas, cabrón! Me quedaré por acá para ver si vuelve a bajar. Okay, sí le di. Ay, es que eres hijo de la chingada. Es que eres un hijo de la chingada, tramposo. ¡Qué rápido! Guardar. Voy a estar haciendo pequeños guardados porque la neta tengo miedo de que en esta cosa en cualquier momento me salga algún puñetas. Como este, como este. ¡Qué soberanos hijos de la chingada! ¡Qué soberanos hijos de la chingada! Oro, flecha, flechas. Así lo mantengo un rato más en el piso.
¡No soy tan débil al hielo! ¡Como tú a mis flechas! ¡Uf! ¡Joder! Guardado. Charinoco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo sufriendo un poco con este dragón, con dragones. Si quería ver tantos dragones de calor me hubiera... De plano Skyrim. Sí. Si de plano quería ver tantos dragones hubiera jugado Spyro. Es que ayer me dormí. O sea, ayer me dormí, entonces ya no hice Skyrim. Entonces dije, bueno, voy a hacer el Skyrim de la semana, de esta semana. Creo que el sábado regreso temprano, así que pues igual ando medio librezón. Ok. Objetos. Pociones, poción de aguante, porque ya tengo mucho toda esa parte. Reforzar la destrucción estaría bien. Okay. Vamos a ir a pie porque la neta ando cansado. La próxima semana cuando dominaremos el mundo. ¡Sí! ¡El dominio total del mundo! Una chica zorro. Ok. Ah, llevas demasiadas cosas para correr. Objetos. ¿Qué tengo de más? ¿Daga de acero de abrazamiento? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto? Objetos. Varios. Ok, este sí me lo quedo. Está cool. No creo que necesite estos. No creo que necesite esto. ¿Todavía traigo demasiadas cosas? Libros. Ingredientes. Ok. Casi nunca hago alquimia, así que... Todavía, neta. Ay, los huesos, ¿verdad? Sí, definitivamente eran los huesos. Uy. Te manda saludos Dante. ¿Qué onda, Dante? ¿Cómo estás? ¿Cómo es Trout? Oh, ok, voy a ir. Guardar. Voy rapidísimo al baño porque se huele jefe. Se huele mucho un jefe.
Ahí está. Vámonos. Mínimo, estoy seguro que por aquí ya no me van a salir tantos pinches dragones. Espero. De reversa, mami. Magia, gritos. Vamos a poner aliento de fuego. Vamos a hacer full un mago de fuego. Que lanza bolas de fuego, que tiene aliento de fuego y que tiene una espada que quema. Oro, ¿qué más está más? Herramienta de embalsamar. Cool. Espera, ¿cómo un dragón embalsama? Dos menos. Pero oh, ok. Ah. Esta es una serpiente. Se trae una mañana. Y debe haber otro que tenga otro símbolo. Ah, mira, acá está. Serpiente. Águila. Estaba el cocodrilo y el orangután. La serpiente y el águila real. No hizo nada. Es que las tres caras son serpiente, ballena. Serpiente, águila. Serpiente, ballena, serpiente, águila. Pero aquí tengo tres. No, pues no entiendo.
Serpiente, águila y qué más. Okay. Voy a empezar por águila. Águila, águila, águila. No. Águila. Serpiente. Águila. Águila, ballena, águila. Ya vimos que esa posibilidad no se puede. Que de hecho debía haberlo hecho en orden, porque ahora me voy a confundir. Pero bueno. Águila, águila, serpiente. Nope. Águila, águila, ballena. Nope. Águila, serpiente, ballena. Nope. Águila, serpiente, serpiente. Soy tan imbécil que es probable que se me olvide una combinación. Sí, de hecho ya me confundí qué es lo que está haciendo. Ok, vamos a hacer esto. Allá, aquí no me están castigando. Aileen, ¿cómo estás? Bienvenida al stream. Au. Sí, claro, resuélvelo con fuego. Tenemos águila, serpiente y ballena. Cada posibilidad tiene tres posibilidades diferentes. Águila, serpiente y ballena, que a su vez tiene tres posibilidades diferentes: águila, serpiente y ballena. Serpiente, águila, serpiente, serpiente. Serpiente, ballena. Ballena, águila. De hecho voy a poner A nada más. S, B. Serpiente tiene A, S, B. Porque tiene A, S, B. Serpiente tiene A, S, B. A, S, B. Vamos a poner en práctica todos los años de probabilidad que estuve en la escuela. Vamos a ponernos en práctica ahorita. A, S, B, A, S, B, A, S, B, A, S, B. Ya probamos la combinación águila, águila, águila. Vamos a probar águila, águila, serpiente. No funciona. Cortamos acá. Ahora, águila, águila, ballena. Tampoco funciona. Ok. Entonces, águila, serpiente, águila.
¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, vientos, 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 vientos! Mire, la probabilidad sirve, la probabilidad sirve. Hice mi mapita, hice mi mapita. Hice mi tareita. Así que vamos ya. Buenardo. Hijo, hijo, todo es cuestión de probabilidades. Uy, me encerré. Necesito tener para tener mi poder. Para estos poderlos ya joder. La verdad es que me van a matar. Si no lo hago rápido, voy a quedar mal, 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 mal. Uf. ¿Qué falta le hace este juego? Un ataque en picada. A ver, es normal, ¿este juego es de qué año? ¿Del 2000 qué? ¿Del 2000? Siempre me ha gustado esta espada. Me estás diciendo que no era el camino, neta, te digo que lo hago muy mal. Pues no, al parecer. Regresamos a nuestra lista. Ok, sabemos que águila, serpiente, águila abre esta. Entonces, seguimos. Águila, serpiente, serpiente. Águila, serpiente, ballena. Nada. Ahora, águila, ballena. Águila. Nada. Águila, ballena, serpiente. Me acabo de dar cuenta que es águila, serpiente, ballena. ¿Ah? No, olvídalo. Iba a hacer la deducción por acá, pero no. No, no. A ver, a ver, a ver. Creo que serpiente, águila, ballena. Nah, olvídalo. Seguimos con esto. Es que como vi que esto era lo que sobraba al final, pues dije, ah, pues este es. Creo que sí era, pero lo calculé mal. O sea, creo que es así. Nah, olvídalo.
Bueno, estaba con Águila. Águila. Ballena. Serpiente. Nada, okay. Ya, descartamos águila. Dejamos serpiente porque sabemos que es una de las, fue la respuesta, una de las respuestas correctas. Y águila, ballena, ballena. Nada. Descartamos ballena y nos quedamos con águila, serpiente, águila, que fue la correcta. La siguiente, serpiente. Águila. Águila. Nada. Serpiente. Águila, serpiente. ¿La abrió? No. Serpiente, águila, ballena. No, tampoco. Entonces descartamos águila. Serpiente. Serpiente. Águila. Nada. Serpiente, serpiente. Serpiente. Nada. Serpiente, serpiente, ballena. Tampoco nada. Descartamos serpiente. Serpiente, ballena, águila. No. Serpiente, ballena, serpiente. Tampoco. Serpiente, ballena, ballena. No, tampoco. Serpiente, ballena, ballena, perdón. Ok, vamos con ballena. Ballena. Águila. Águila. Nope. Ballena. Águila, serpiente. Yo ya me enredé. Es que está medio... No está tan enredado. Es que, por ejemplo, tienes que hacer tu lista. Tienes que hacer tu lista de... ¿Cómo se llama? De caracteres. Y se van haciendo como en ramajes. De hecho, por eso lo escribí. Para no perderme. Nope. Ahora, donde no salga nada, sí me voy a molestar, porque se le va a hacer como de que, ¡güey! Ballena, serpiente, águila. No. Ballena, serpiente, serpiente. Si es que estaba probando todas las posibilidades posibles, realmente. Nope. Va a terminar siendo la última, vas a ver. Va a terminar. Porque eso es muy de probabilidades.
nada. Pues espérate. No, nada. Ahora sí ya me perdí. Serpiente. Águila. Ahí está. Tampoco. Serpiente ballena. Y luego va a resultar que voy a tener que ir por allá para resolver algo. Ballena, ballena. Nope. Ballena águila, perdón. Ballena serpiente. Y va a resultar que voy a tener que hacer algo en el lugar donde estaba, ¿eh? Solo para estar seguros. Nope. ¡Ah! Mucho tiempo desperdiciado. Mucho tiempo desperdiciado. Ok, vámonos por este lado. ¡Araña! Uy, de un putazo. Entonces, por acá. ¿Águila qué? Águila, serpiente. Listo. No. Serpiente. Pues nada más que sea serpiente. O sea, si solo hay uno, solo... Ah, no. Ballena. ¿Y águila? Porque son los que se ven de frente. Pues no. O sea...
Empezamos de nuevo. Test. Al chile voy a dejar uno libre, que es el de abajo. Voy a dejar el de abajo, que sea que más tarde en cambiar, porque es el que da más hueva. O sea, es el que da más hueva. Ok. Águila. Águila. Jugando con las probabilidades. ¡Maldita sea! O sea, igual si me voy a la Easy, es que es la que tiene aquí, o sea. O sea, no es tanto las de frente, sino como tal las... las que están ahí, o sea, antes de empezar a ser mi mamá de probabilidades. Oh, no. Así que a las malas. Águila, águila, águila. Joder. O sea, que no son muchas, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 opciones. O sea, no son tantas, pero puta hueva. Vamos a cambiar esta. Serpiente, águila, águila. Serpiente, águila, ballena. Vamos a dejarlo acá en águila de nuevo. Ya vimos que estas tres opciones no son. O sea, si las hacemos rápido tampoco pasa nada, o sea. Águila. Serpiente. Serpiente, serpiente. O sea, es medio incómodo, pero es que el veneno a mí no me hace nada. Entonces realmente... La de serpiente tampoco es. Ahora vamos con la de ballena. La del vallenato, ato, solamente no hay contrato. Porque neta que ahora sí rebanco, no es un arrebato, no es un arrebato. Solamente estos raperos sin nivel, neta que sí los mato. Ato, sido la verdad, ha perdido y no tiene el vinilo. No puede conmigo y ahora sí ha perdido este rapero sin sentido. Pues conmigo no ha podido, pasas desapercibido, hijo de perra. Bienvenido, hijo de puta. Este sí que es mi... ¡No! Me caí. Serpiente. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada. Con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Ok. Pues no es de ninguna que tenga... No es ninguna que tenga... águila por primero. Tremendo flow. Ya lo sé, estoy sacando el flow. Porque cuando empiezo con improvisación, neta que yo soy mejor. Porque esta cosa a mí ya me harto. Malditos símbolos. Símbolos de mierda. Es...
serpiente águila águila. No, me imaginé que no. Serpiente águila serpiente. Serpiente, águila, ballena. Ahí está. Chicos, las probabilidades no fallan. Son una hueva, pero nunca fallan. Templo de Skuldaf. Skuldaf. O sea, ya viste que no me haces nada, güey. O sea, ya viste que el hielo no me hace nada. Pero, ¿por qué insistes? ¿Dónde están? Pues aguanta más, pero... Ah, por acá. Vamos, come on, vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. Ok. La neta, carnal, no me hizo ni madres. Au. Yeah.
Vamos a lootear a este puto dragón, porque la neta lo quiero enfrentar. Me la va a pelar el maldito cabrón. La fantástica. Hijo puta, me dolió. Señor Supremo, ¿no? Es que es mandoble. Una especie como de bruja. Una especie como de pescado, raro. ¿Tigre o dragón? Okay, el último es dragón. Cierto, objeto, varios. Varios. Lobo. Pero me equivoqué con esta. Y así. Okay. Ya estamos, creo que al final de esta mazmorra. Palabra de poder aprendida: tormenta, invocación de tormenta. Ok. Skuldaf. ¡Ah, mi carne! Guardamos. ¿Y ahora para dónde? ¡Ay! ¡Sí! Curamos. Uy. Menos también. ¡Y se fue a la puta! ¿Sabes qué sería chingón?
¡Uy! Pociones. ¡Adiós! Va el portal de Alduin hacia Stokdare. ¡Oh! ¿Tú quién eres? Nido del devorador del mundo. Iniciado Sobdegarde. Descubre cómo derrotar al Duin. Al Duin. ¡Uf! Qué bonito este lugar, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo jugando. Vamos a ver si a qué lugar llegamos. ¿Hola? Date la vuelta, caminante. El terror espera dentro de esta niebla. Muchos han desafiado al Valle Sombrío. Pero todo el valor es en vano contra los peligros que guardan el camino. ¡Qué épica música, ¿no? ¿Quién eres? Cerca del desfiladero de los gigantes, en la penumbra antes del amanecer. Marchamos sin sospechar de la trampa. Entonces plantamos cara y luchamos, defendiéndonos con nuestro muro de escudos hasta que, al amanecer, las filas de la legión pasaron. Pero nunca supe si el fin de la noche iba a traer la victoria, ya que una flecha de rápido vuelo me llevó a Sofía. ¿Qué es esta niebla? No lo sé. Pero nadie la ha atravesado. Alduin, con su hambre insaciable, acosa a las almas perdidas, atrapadas en este valle sombrío. Puedes liderar el camino hacia el lugar donde aguarda el Salón de Shor. ¿El Salón de Shor? ¿Qué te trae por aquí? ¿Seguro que has visto el camino en sueños? El Salón del Valor. Donde los héroes esperan para seguir a Sora en la batalla final. Lo vi bien cuando pisé por primera vez este camino tan buscado. El dolor y el miedo se desvanecieron como en un sueño. Una visión nos atraía. El Salón de Sora, brillando a lo largo del valle nublado. Pero la esperanza se extinguió. A causa de la mortaja de la niebla, mi mente se nubla. Me he perdido. Y estoy vagando a ciegas. Deprisa, háblale al Salón de Shor de nuestro duro destino antes de que Alduin devore tu vida. Ok, sígueme, te querías a través de la niebla. Intentaré aferrarme a tus esperanzadoras intenciones. Rápido. Antes de que esta niebla que nos rodea atrape una vez más en la red del devorador de mundos. Ok, vamos.
Siento que no me va a atacar, ¿o sí? Siento que no me va a atacar, ¿o sí? Ah, no me está atacando. ¿Conoces el camino? Estoy fatigado y desorientado. Regresa antes de que te encuentre. Ok. Mustafur. ¿Conoces el camino? Estoy fatigado, desorientado. Ok. ¡Oh, qué hermoso castillo! Uy, lo bueno es que hice un guardado. ¡Oh, oh, oh! Un guardado rápido. Vamos a rodear el lago ahora. Porque ya vimos que cruzarlo a la fuerza no funciona. ¡Oh, por Dios! ¿Tú quién eres? ¿Qué te trae por aquí, lúgubre caminante? Persigo a Alduin. Una misión funesta. No pocos han pretendido enfrentarse al gusano desde que dispuso aquí su trampa de almas en los límites de Sovngarde. Pero Sor ha contenido nuestra ira asesina, quizá con buen criterio. Él ha visto tu destino. ¿Quién es? Soy Sun, Zein de Escudo de Sor. El puente Hueso de Ballena me ha pedido que guarde y que seleccione las almas que por su cariz heroico han ido a parar aquí, al extenso Salón de Sor, donde una bienvenida bien merecida aguarda a aquellos que juzgue aptos para unirse a esta honorable hermandad. Ok. Entonces vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué me mató? O sea, no pasa nada, pero ¿qué me mató? ¿Qué te trae por aquí, lúgubre caminante? Asómenla el destino. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. ¿Por qué no puedo pasar?
¿Por qué no puedo pasar? Magia, gritos, torbellino arrodillador. Bueno, avance más. Ah, me va bajando vida. Llevo 3 muertes, me tengo que tomar 3 shots, pero... Ok, solo se me ocurre el hecho de usar esto. Y el hecho de usar el torbellino. No, es que me la quita más rápido. Ah, fuck. Lo que no sé. A ver si no me meten un safe state. Un safe. Van 5. Siete. Y creo que vamos a dejar el stream aquí, chicos. Porque creo que le he cagado. Cargar Bogdanger. Me mandé muy para atrás yo solo, pero... Ok. Creo que vamos a dejar el stream aquí porque la verdad a partir de aquí ya no sé qué hacer. Así que chicos, vamos a hacerle una raidciña a Ika, que está jugando un juegazo, que es el Elisa. Y vamos a dejar el stream aquí. Right. Ika Musi Carte. Nos vemos, chicos, mañana con otro jueguito hermosito. Bye.